Bueno, en este tutorial os voy a explicar una manera de hacer un, un bitono o duotono en Photoshop. Lo mismo sería aplicable a, a tres tintas. Mm, se puede enfocar de varias maneras. Voy a intentar daros un ejemplo lo más flexible o parecido a lo que se espera de un bitono, de una ilustración en bitono. Bien, partiríamos de un boceto. ¿eh? Aquí mmm, vemos mmm, dos capas. Aquí tengo la referencia que es, digamos, el resultado final. Eh, lo muestro para que veáis qué es lo que pretendemos hacer. Y, pero vamos, esto no existiría, claro. Estaríamos con un boceto el cual us usaríamos de referencia para eh, pintar las tintas. También podemos hacerlo fuera en un papel con una calcadora y hacernos una tinta y otra, y luego escanearlo. O sea que es de cualquiera de las maneras eh, serviría. Eh, bien, voy a tirar la referencia para empezar de cero, y aquí tenemos el boceto. Bien, lo que hacemos es eh, hacemos una capa nueva, la vamos a llamar color 1 y la vamos a rellenar de blanco ¿eh? porque vamos a a trabajar con con modos de opacidad y, y es una manera más práctica, entonces nos vamos a edición, rellenar siempre con la capa que queremos sobre la que queremos actuar en este caso la de color seleccionada y mm, rellenar contenido pues de blanco ok, ya está, ya la tenemos de blanco Ahora la capa 2, eh, lo, el siguiente color lo mismo, lo que podemos hacer es para ahorrarnos pasos, la duplicamos aquí, arrastrando aquí, y la llamamos color 2. Muy bien, los ordenamos: color 1, color 2. Vamos a poner el boceto arriba. ¿eh? Como es lógico, el boceto nos tapa las, las otras capas. Lo que haremos para que se transparente. Es ponerlo en modo de opacidad multiplicar. Eh, y lo vamos a bloquear para no actuar sobre él. Ahora, a partir de este momento, lo que tenemos que hacer es eh, calcar con paciencia y la tableta gráfica, seleccionamos la capa que queremos, incluso bloqueamos la otra para no equivocarnos. Nos vamos a esta capa y la pintamos con negro. Cogemos un pincel duro. Eh, un pincel que, que nos haga esto, ¿de acuerdo? Y empezaríamos a calcarnos uno de, de los colores que más o menos tenemos idea de hacer y empezaríamos con ello. Ya sabéis, con las teclas de interrogación nos podemos eh, cambiar el tamaño y empezamos eh, a dibujar ya sabéis con x veis cambia el color de fondo con el de frente y podemos rellenar veis incluso partes sin necesidad de cambiar el tamaño del pincel podemos ir Haciendo prácticamente todos los, los rincones. Con R nos podemos mover la, la ilustración, rotarla eh, para ponernosla en una posición. Eh, luego con B volvemos a brush eh, y nos la podemos poner en una posición que nos venga más cómoda para dibujar. Uh -huh. Eh, con R invocamos otra vez la rotación, restaurar vista. Continuamos pintando. Bien, ya habríamos acabado de dibujar una de las tintas. Para verlo mejor podemos bajarle un poco la opacidad y así podemos ver... Eh, el boceto a lápiz que tenemos arriba bajándole la opacidad seguiríamos pintando al 100% eh, que luego recuperaríamos y conseguiríamos el, el negro sólido pero bueno podríamos bajarlo temporalmente veis para usarlo de referencia eh, bloquearíamos ese color iríamos al otro eh, y lo mismo cogeríamos eh, con la brocha y empezaríamos a pintar eh, el, la otra tinta eh, por donde pensamos que va. Una vez hemos acabado de pintar la segunda tinta vamos a devolverle la opacidad al 100% a las capas y vamos a, a variarles el color mediante una capa de ajuste ¿Eh? seleccionamos la capa en la que queremos, sobre la que queremos actuar y le aplicamos una capa de ajuste tono saturación bien ya os comenté que cuando es un color negro o blanco no se deja colorear por, bueno, por la misma naturaleza conceptual del color. ¿no? Entonces tenemos que activar colorear y además aumentarle el, el brillo, ¿veis? Para que el color, eh, digamos que, que tinte, si no, no, no hay forma, es negro y no y no se ve. Le damos un color aproximado. Como lo queremos, lo buscamos aquí. Tened en cuenta que va a ser eh, más bien una cosa mmm, simulada. Eh. Luego lo tendremos que buscar en la carta de colores, pero bueno, bien, ahí tendríamos uno de los colores, por ejemplo. Eh, nos ha hecho una máscara, ya sabéis, por defecto, la vamos a tirar, aunque no actúa, la quitamos por, por higiene. Eh, eh, bien, este sería el color, en realidad este sería el color de esta capa, no de la de abajo. Eh. Como veis, actúa sobre todas las de abajo. De hecho, esto, cuando lo pongamos en multiplicar, que lo tenemos que poner en multiplicar para que sea transparente, como veis, actúa sobre, sobre ambas capas. Para que actúe sobre esta, ya sabéis, apretáis Alt o ven y pasáis... Veis en medio y haciendo así, ¿veis? Actúa solo sobre esta capa. Nos queda esa flechita y actúa solo sobre esa capa. ¿Eh? Otra manera de hacerlo es eh, señalando esa capa de ajuste y diciéndole crear máscara de recorte. Es lo mismo. Y para quitarlo volvemos aquí y soltar máscara de recorte. Bien, se lo aplicamos. Esto está en multiplicar. Bueno, pues ahora al de abajo le vamos a hacer lo mismo. Eh, eh, vamos a desactivar el de arriba, lo señalamos, le aplicamos otra capa de tono saturación diferente, lógicamente, y vamos a ponerle otro color. Eh, lo mismo tenemos que aclarar para que tendremos que aclarar para que se tinte. Eh, muy bien, poco más o menos así. Eh, y ahí lo tenemos lo mismo. Le tiramos la máscara y eh, ahora aún no, no es necesario eh, aplicarla así justo a esa capa porque debajo no hay ninguna. Pero de todas maneras conviene hacerlo porque luego vamos a añadir más capas. Y ya tenemos los dos colores, como veis. ¿Veis? Con el ajuste de color. Eh, cada uno. Y con esto ya tendríamos mmm, las tintas en plano. Pero vamos a añadirle más calidades, alguna textura que siempre lo hará más humano y más natural. Para ello nos, bujamos, nos buscamos y nos bajamos alguna textura. Aquí vemos una que nos hemos bajado, la hemos pasado a escala de grises. Aquí tenemos otra, hemos elegido texturas diferentes porque si son coincidentes eh, queda un poco raro y de esta manera así parecerá cada cosa que está como impresa con, eh, con una textura diferente. Simplemente cortando y pegando, eh, control A, seleccionar todo, control C, copy, nos vamos aquí y creamos una máscara de capa. Eh, Recordar que tenemos que estar... En la capa correspondiente, por ejemplo, a esta, vamos aquí abajo y le creamos una máscara de capa. ¿Eh? Con la máscara de capa señalada, pulsamos Alt y entramos dentro ¿eh? y Control V, pegamos, pinchamos fuera en la, en la propia capa, veis, y ya el color azulito tiene una textura. ¿Veis cómo al aplicarle la textura le mete cierta transparencia y se ve? Esta es la razón por la que vamos a tener que meterle abajo una capa de relleno de color uniforme. ¿eh? Elegimos blanco. Ok, aquí la tenemos. Se nos ha quedado enganchada ahí porque la habíamos puesto arriba. No pasa nada, la bajamos aquí abajo, le quitamos la máscara porque no es necesario y la bloqueamos. ¿eh? Así lo vemos ahí. ¿eh? Y ahí tenemos veis el color con la máscara si lo desactivamos pulsando con mayúscula y haciendo clic en la máscara veis lo tenemos plano ¿ves? nos marca la máscara tachada ¿eh? y la activamos vamos a hacer lo mismo con el, el otro ¿eh? venimos aquí cogemos esta otra textura control a control c de copy venimos aquí y lo mismo nos ponemos en el color que queremos aplicarla le creamos una máscara entramos pulsando alt dentro de ella y control v ¿eh? pinchamos fuera y ya las tenemos ¿eh? igual que antes si le damos a mayúscula y hacemos clic sobre ella las desactivamos temporalmente y así ya tenemos nuestro nuestra ilustración en dos tintas y texturizada bien y por último vamos a ver ¿Cómo se pasa esto a, a dos tintas de verdad? Que luego colocaremos en InDesign y nos lo detectará como dos tintas y si vamos a imprimirlo lo tendremos efectivamente en dos tintas. Bien, eh, lo que tenemos que hacer, vamos a tirar por ejemplo el boceto para que no, no nos moleste, perdón, hay que desbloquearlo para tirarlo, ya está. Y lo que tenemos que hacer es mmm, pasarlo a escala de grises. Sí, porque realmente el color es arbitrario y luego se lo vamos a decir, es el color que corresponde al bote que echará el impresor en la máquina, así que luego lo recomponemos. Lo pasamos a imagen, modo, escala de grises. Antes de hacerlo, vamos a ver los canales, veis, estamos en RGB, lo voy a poner aquí al lado y así vemos lo que pasa y se puede explicar. Bien, cogemos y lo pasamos a escala de grises. Bien, nos dice que afecta tal, queremos combinar las capas, no. Ok, y ahí estamos. Como veis, canales, ya solo hay un canal de gris. Y ahora mismo se nos han perdido los colores. Seguimos manteniendo las, las capas, las texturas de quita y pon, eh, o sea que funciona todo. Veis que aquí en los canales nos aparece una máscara. ¿Eh? Se corresponde a la capa que, a la máscara de la capa que tenemos seleccionada. ¿Eh? Si seleccionamos cualquier otra capa de, lo, de la forma que sea que no tenga máscara, no nos la muestra. ¿Eh? Esto es simplemente para veis trabajar con ella si fuera necesario. Y bueno, os lo hago notar para que no os volváis locos. Simplemente la muestra. Bien, tenemos ahora solo un canal. ¿Eh? Esto está en, esta, en escala de grises. Bien, pues vamos a ver eh, para pasarlo. A duotono, lo que tenemos que hacer es aquí nuevo canal de tinta plana. ¿Eh? Elegimos aquí un color, pues este, el Pantone 150, muy bien, y ok. Eh, otra, porque son dos, nueva tinta plana. Y esta, pues vamos a meter un azul o algo así. Vamos a ver este que tal nos resulta. Lo podremos cambiar. De hecho, afecta solo a efectos de visualizárnoslo en la pantalla, pero al final será la tinta que metamos en última instancia en la imprenta. Bien, aquí tenemos el canal de gris y estos dos que hemos hecho nuevos. ¿Eh? Es un poco extraño, pero mmm, hay que hacerlo así porque hay que dejarle un canal activo, digamos, clásico. En fin, esto es una receta que solo tenéis que seguir y ya funciona. Bien, entonces lo que vamos a hacer es pegar en cada canal su composición correspondiente. Lo que hacemos es desactivar ¿eh? las composiciones. Veis, tenemos que dejar activado el blanco porque si no sale transparentucho. Seleccionamos, bueno, en este caso va a dar igual. ¿Eh? seleccionamos mmm, la capa que queremos copiar y edición perdón seleccionar todo o control hal y decimos atención copiar combinado ¿eh? copiar combinado contra copiar es copiar combinado porque de esta manera copia también la, los, el efecto de la máscara si no no lo hace ¿eh? nos vamos a un pantone yo creo que este va a estar mejor aquí va a ser el azul. ¿Veis? Nos ponemos aquí, vamos a desactivar el gris para verlo y aquí lo pegamos. Ahí está, como veis ya ha cogido el color. ¿Eh? Muy bien, activamos el gris, desactivamos este, veis cómo estamos, canales y capas. Nos vamos a la otra capa, la activamos, desactivamos la otra y exactamente lo mismo. ¿Eh? Decimos edición, copiar combinado. ¿Eh? Si queremos, vamos a desactivarlo ya, nos vamos a este pantone. Y pegamos. Ahí está el otro color. Ahora activamos el otro. ¿eh? Y ahí está. Muy bien, pues esto ya estaría. Esto ya estaría. No habría que tocarlo más. Podemos desactivar la capa de gris y se queda así. Esto lo podéis tirar o no. Pero en principio, pues lo podemos dejar. Le tenemos que dejar, ¿veis el fondo? ¿Eh? Aunque parece que. En fin. No sé si es necesario en principio. Pero bueno, no come pan. Como veis. ¿Eh? Se nos quedan los canales. ¿eh? Si quisiéramos cambiar el color, le damos aquí ¿eh? y elegimos otro color, ¿veis? Y ahí mismo lo vemos en contexto cómo, cómo cambia. ¿Mm? Aquí lo mismo. ¿eh? Podéis ver cómo cambia perfectamente. Y nada, una vez lo tenemos así... Por supuesto, conviene que nos hubiéramos hecho un, un duplicado del documento para poder hacerle cambios a posteriori y demás. Y nada, ya hay, tal y como lo tenemos, lo guardamos. ¿eh? Vamos a guardarlo como duotono. ¿eh? Y podemos abrirlo en InDesign. Nos vamos a InDesign, que es donde lo... se lo vamos a dar al impresor, y decimos archivo, nuevo documento. Ahí está, calidad e impresión, pues una 4 apaisado, que es más o menos como es nuestro dibujo. Okay, ahí tenemos el documento, le echamos. ¿Dónde está? Aquí el duotono. Se lo echamos. ¿Veis? Nos muestra una miniatura. Hacemos clic y ahí está. ¿eh? Con los colores que queríamos. Se ve rateado. Le decimos ver previsualización de sobreimpresión. Y ya se ve más guay. Para comprobar que efectivamente esto es duotono. Nos vamos a ventana. Salida. Previsualización de separaciones. Y aquí las tenemos. Las ampliamos y veis, están todos los colores. El CMIK que no está usado, lo podemos desactivar, podemos desactivar uno a uno o le damos a CMIK y se desactivan todos los colores de CMIK. Y por último, los colores especiales que hemos hecho. ¿Veis? Bien, pues esto lo guardaríamos y mm, este documento funcionaría perfectamente para para dos tintas, para tres o más sería exactamente igual.